Hazleton, guys. Aquí estamos en la 309 going south. Now we have this parade, I guess, from the local team. I see some buses. Well, I guess we're gonna find out what they're celebrating. Muchachos, esta es una ciudad de luces aquí en la en high school de aquí de Hazleton. Estamos celebrando, parece. Que ganaron. Estamos viendo que están celebrando con bomberos lo que tenía por allá grabando en la 309. Me vine a seguir estos muchachos aquí en este festejo que tienen. Algo que no tenía yo previsto de hacerlo o de grabar este juego de luces que tenemos aquí. What are you guys celebrating? What are you celebrating? What are you celebrating? You won? Yeah? Bueno, no me supo decir mucho lo que están celebrando. Pero sí sé que está frío aquí. Se está poniendo frío. Vamos a cubrirnos un poquito para seguir grabando. Dímelo. Díganos algo para el canal ahí. Celebrando el triunfo de todo. Gracias a todos por venir aquí. Celebrando. Aquí estamos, papá, acompañándolo, dándole fuerza. It is cool, guys. Very. Yeah, the high school. Oh,
Wow, muchachos, se puso frío, frío. Estamos aquí en Hazleton Area High School, en lo que es el gimnasio. Estos muchachos parece que ganaron. Vamos a ver en la noticia mañana qué es lo que está pasando, cuánto ganaron, para no... Ah, bueno. Bueno, no estaba muy informado yo de este grupo, este equipo de muchachos que supuestamente trajeron el primer lugar aquí a la high school de Hazleton. Bueno, a Hazleton Area High School. Y es bueno reconocer, sí, como estaba haciendo el señor. Lo mismo que yo hablo en lo mismo que yo hablo en mi canal a diario, que nosotros vinimos a este pueblo a hacerlo progresar, ¿no? Y ahora, con mucha más razón, tenemos que seguir adelante luchando. Para que nosotros sigamos creciendo, para que se nos reconozca la labor que hacemos nosotros aquí en Hazleton, y que merecemos ser contados, no discriminados. Merecemos ser reconocidos por la labor que nosotros hemos hecho en este periodo, que para mí empezó en el 98, para otros empezó en el 2010, después de las Torres Gemelas, después del 2001, después de las Torres Gemelas, como en el 2010 comenzaron a llegar mucha más gente por los problemas que se viven en otros estados, por ejemplo, en este caso Nueva York, donde los judíos, los ricos, los millonarios están sacando los pobres, las minorías, y muchos de ellos vinieron para acá, se establecieron aquí, nos establecimos aquí. Yo no me vine por ese problema, sino simple y sencillamente me vine porque mi familia se mudó para acá y yo me vine detrás de mi familia. Pero muchos tuvieron que salir de Nueva York por los altos precios de las rentas. Cogieron para acá para hacer un nidito nuevo, empezar de nuevo. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, eso es lo que hemos hecho aquí. Y se nos ha discriminado mucho. Se nos ha tratado de marginar demasiado. Y no nos han reconocido, por así decirlo, lo que nosotros hemos hecho, lo bueno que nosotros hemos hecho en este pueblo de Hazleton y los alrededores, como McAdoo, Freeland, ciudades cercanas como Wilkes-Barre, Allentown, todos estos sitios. Hay muchos latinos. Y nosotros, bueno, estamos donde sea, donde quiera, porque vinimos a este país a progresar. Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo. Este pueblo no era así antes. Y estamos probándoles que nosotros podemos, que sabemos.
que somos gente trabajadora, que somos gente de bien. Somos gente que progresa. No vivimos del gobierno, como ellos dicen. No somos indocumentados. Y si lo fuéramos, tenemos el derecho también. Pero vinimos a trabajar, a pagar impuestos. Seguimos pagando impuestos. Todo lo que nosotros compramos, los vehículos que manejamos, las propiedades, hasta un candy, un confite que nos comemos, nosotros pagamos impuestos. Gasolina, todo lo que nosotros vestimos, lo que nosotros consumimos, de todo eso pagamos impuestos, de donde vivimos. Entonces esos impuestos tienen que ser contados también. No se dejen engañar, señores. Alcemos nuestra voz. Exijamos cambios que nos beneficien. Que no solo a un grupo beneficien, sino a todos. Para seguir progresando. Porque nosotros hemos hecho este pueblo progresar. Los que nos quieren sacar se están equivocando. Les estamos probando que se están equivocando. Con esto que está pasando hoy día, les estamos más que probando. Señores, qué linda fiesta para estos muchachos. Los felicito. Señores, suscríbanse a mi canal, Not the End of Freedom, desde Hazleton, Pensilvania. Activen esa campanita para que les lleguen notificaciones de todos mis videos que grabo a lo largo del día aquí en Hazleton, Pensilvania. Gracias. Y ahí se los dejo, muchachos. Hasta el próximo. Les dejo un poco del paisaje, de lo que es de noche, el área de Hazleton Area High School, aquí en Hazleton, Pensilvania, muchachos. Se nos enfrió la noche, se puso frío esto, así que me voy, muchachos. Que pasen una feliz noche. Y que Dios los bendiga.